Señoras y señores, desde los llanos orientales de Colombia, desde la ciudad de Sogamoso, les presento a Tatiana Africano. Allí se las dejo. Voy buscando en mis recuerdos de infancia y antaño, en aquella finca humilde que dio mis primeros pasos. Te quisiera comentar cómo crecí siempre al lado de creencias y costumbres impregnadas de mi llano. Al llegar la madrugada las vaquitas esperaban, en corral y botalón siempre les achiqueraba. Entre el latido del perro y el bramar de los carneros anunciaban muy temprano que llegaba el ordeño. Preparando la cantina con mi lazo las maneaba, les aseguraba fuerte evitando una patada. Mientras mi mamita linda preparaba la melaza, yo entonaba mis canciones alegrando la mañana. Entre ordeños y trabajos empezaba la mañana, y lavar las cocheras a mi taita le tocaba. Mis hermanos en fogón atizaba, cocinaban, preparaban la comida que esperaba la marrana. Las gallinas y los gansos ya grazaban y cantaban, metidos en la cocina siempre ellos resultaban. Encontraban el maíz que en la alacena guardaba, el sustento y alimento pues sus huevos nos brindaban. Relinchaban con la farfalla cortada, la sal y el alimento que brillo a su pelo daba. Consentidas de mi padre, ellas siempre esperaban su pastico tierno verde con zanahoria picada. Ya partiendo la mañana una res se arreglaba, y tasajeando su carne se salaba, se oreaba. La jeta, cuero y patas mi abuelita chamuscaba, y un mute bien sabroso de almuerzo nos preparaba. Despido comentando que en la noche descansaba de esa jornada bonita que hoy me place recordarla. Entre arepas y quesitos, dulces, tortas y coladas, mi madre nos consentía y feliz nos engordaba. Son costumbres y creencias que mi corazón encanta, experiencias y vivencias que te forman y te marcan, que construyen sentimientos y trascienden en palabras.